Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy os traigo un mini análisis y un gameplay de la clase alfa de Rainbow Six Siege. Espero que os guste. Y como es una alfa, ya sabréis que esto no representa el resultado final del juego, que va a tener sus bugs y todas esas cosas. Y ahora paso en breve, voy a pasar a describiros las cosas que podemos hacer tanto en un bando como en otro. Espero que os guste. Ah, y otra cosa que tiene esta alfa y que va a tener este juego es que es todo, casi todo destructible y que me ha gustado bastante. Sin más, vamos a comenzar ya. Si nos toca hacer los secuestradores, podemos crear barricadas como vemos aquí. Pim, 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 pim. Podemos fortalecer estructuras. Podemos poner protecciones para cubrirnos. Y qué más podíamos ver con la cámara también por dónde viene. Y alguna cosa más. Vamos a poner obstáculos también a los policías. O también podemos hacer. Y estas son las cámaras que luego os pasaré a hablar de los policías. También podemos, nada más que iniciar, podemos elegir dónde respanea. Aquí están eligiendo dónde respanea en el backyard. O sea, la parte de atrás. Estos ya son los polis, creo. Ven, respaneamos en el backyard y salimos con las cámaras móviles. Aquí nuestra función es encontrar al prisionero lo antes posible para quitarle tiempo de preparación a los secuestradores. El tiempo este que están poniendo barricadas y fortaleciendo la zona, se lo quitamos contra antes encontremos al rehén. Como veis, yo no soy muy. Era la primera vez y no sabía ni por dónde moverme. Con la cámara esta podemos saltar, pero la cámara también la puede destruir los enemigos como antes hemos visto. Ahí estoy dando vueltas, no encuentro nada. Como veis, la casa es bastante grande, tiene dos pisos y un subterráneo, creo. Ahora veis, podemos hacer rapid con los policías. Podemos ir por el techo, por varias zonas. Y ya os voy a dejar con los gameplays, ¿vale? Espero que os guste. Hasta otra. Os voy a explicar que esta primera parte del gameplay está sin sonido porque se acoplaban los micros de la gente y no pude mutearlo. Así que esto os voy a dejar con la musiquita de fondo. Y cuando pasen 2 o 3 minutos, creo que son, empieza el gameplay con sonido de los gameplays, como es normal. Y ya está. Ahora ya, sin más, sí que me despido. Hasta otra. Empezamos. ¿Esto qué es? Tirando las armas ahí. Esta vez. Ah, somos los que atacamos. Vamos a veros, Blue Forge drone has located hostage. Prepare for assault. Somos los que defendemos, tío. Joder, estamos en un sitio muy chungo. A poner barricada aquí, a ver. Hace para saltarlo, vale. Ya la cama.
one. Uy, uy. Parecía que era una cabeza eso. Okay, a ver la cámara. ¿Dónde está el tío? Salía por él. ¿Dónde está, tío? Good job. Yo he matado a uno, creo, ¿no? Me he matado. A curarme. Que me he caído, tío. Alguien que venga y me cure. Vale, no va a venir nadie a curarme. Vamos a salir aquí. Ay, vamos a ver. You have to hold out. Keep the hostage alive. Doorway barricade. Doorway barricade up. Ya tengo cómo hacer por aquí. Toma la delante de este tío.
mapa y no se ven, ¿no? A ver. Tía. Ahí hay uno. Mira dónde va. Qué guay, tío. Hostia, que ese no era de los nuestros. ¿Dónde? A ver, tío, pero ¿cómo se ha metido ahí? Mira el tío. Qué bloqueo tiene este. Pero tío, ¿cómo se ha metido ahí? Este talito, ¿eh? No puedo ver otra cámara, ¿eh? Asistencia de muerte. Vamos a salir aquí. Vamos con la camarita. Confirm the hostage has been located. La encontrado. Ahora abajo entonces, ¿no? Porque yo nunca lo veo, tío, nunca lo encuentro. Vamos. First aid. Joder.
puta. Lo mato. Y me mata, venga ya, tío. Y lo deja, a ver cuánta vida tiene el tío ese. No está tocado ni nada. Joder, macho. Ah. Hemos perdido por el tiempo, tío.